Este que tenéis aquí en la foto es Pablo Santís Mandiola y es el preparador físico del Real Oviedo. Esta semana hemos estado viendo un poquito Twitter Oviedo y vemos que muy poca gente conoce el nombre del preparador físico del Real Oviedo. Y bueno, yo creo que hace falta ya conocerlo después de prácticamente 10 lesiones, casi todas musculares, si no todas. Pero es que este hombre, más allá de estar en el Oviedo, ha estado en la Ponferradina con Bolo hace unos años. Anteriormente venía de Inglaterra, de la Premier League, en el Watford. Primero en el Watford femenino y luego en el masculino también como preparador físico. Ha estudiado en la Universidad de Barcelona, haciendo máster, y también en Murcia. Acabó trabajando en Londres, en muchos lugares, pero en Oviedo es donde peor le va. No sé yo muy bien cómo está la cosa, pero quizás más allá de que el preparador físico quizás no esté tampoco a tono como el resto del equipo, hay algo por ahí. ¿Qué será? Pues para hablar del preparador físico y de muchas más cosas, tenemos a Juan J. Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan J. Velázquez. Mira que siempre lo digo, Juan Velázquez, no, Juan J. Velázquez. O sea, tú con las tuyas como siempre. Encantados y buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Yo tengo, bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, vamos a jugar contra Albacete esta semana, pero es que toda esta semana se ha comprimido mucho en partido contra el Zaragoza en la Romareda, que hablamos la semana pasada, excelente campo, y contra Huesca, contra Ziganda, hace apenas 2 días. Bueno, el cúmulo de puntos suma la fantástico número de un solo punto en 2 partidos. Bueno, pues ahí estamos. Antes de nada, hay mucho que hablar en esos partidos, pero vamos a exprimirlo mucho, mucho, mucho. Sensaciones, rápidamente. ¿Qué 2 partidos, 180 minutos. Mira, para empezar, empezamos con el Zaragoza, que vino primero. Somos unos expertos en despertar gente muerta. ¿Vale? Iván Azón, que además lo habíamos comentado en el programa anterior, literalmente, de los peores delanteros de la categoría, nos mete un gol en el minuto 6 de partido. Y Bolo tarda en reaccionar más o menos en el 85, por ponerlo así un poquitín tirándolo muy arriba. Que metemos un gol que si no llega a ser por la inteligencia de Borja Bastón, ese gol nunca se hubiera producido y hubiera sido otra derrota más. Y contra el Huesca, pues, ¿qué quieres que te diga? Se nota que es literalmente... con un equipo pequeño y sin estrellas, Ziganda es capaz de hacer 2 veces mejor el trabajo que Bolo. Y eso que Ziganda, se dice, y es verdad, Ziganda salió a empatar un partido. Bueno, Dios sea por la nostalgia o por qué, pero salió a empatar el partido. ¿Por qué? Porque sabe que el Carlos Tartiere es un estadio difícil, aunque sea ya solo por la afición. Pero ¿qué pasa? Que Bolo, al igual que el año pasado se decía que Enric Gallego en el Sporting había hecho malos a ciertos jugadores que eran buenos, pues Bolo ha conseguido que Tarín, luego, bueno, Calvo y Costa se lesionen, pero Tarín y luego sean malos, que es muy triste porque tenemos jugadores muy buenos que los ha convertido malos, entonces. Y malos que son más malos todavía. Y malos que son más malos todavía. Y luego te trae a un jugador como es Pomares, que es un jugador que es muy bueno, simplemente tienes que ponerlo a tono, bueno. Y lo único que haces es desentonarlo más, yo no lo entiendo. Bueno, pues el Oviedo es un poquito estas causas en general. En estos partidos ha sido terrible. Voy a ir rápidamente con tres declaraciones que dieron, en este caso, Lucas Aijado contra el Zaragoza. Nos vamos con buenas sensaciones. Bueno, contra el Huesca salió Obeng a hablar después del partido en la entrevista Flash y dijo, este es el camino. Y Bolo, después de muchas cosas, también dijo que... centrándose un poco en el juego, nadie la quería, sobre todo centrándose en la segunda parte. A ver, yo aquí veo de 3 declaraciones, 2 que van por un camino y otra que parece que va por aquí, pero van por allí.
Yo esto no lo entiendo. Vamos a ver, ¿el resultado injusto contra el Huesca? Bueno, ¿es suficiente las buenas sensaciones contra el Zaragoza? Bueno, yo creo que mejor que hablar del Oviedo, igual es mejor hablar un poquito del Albacete. ¿Qué me dices? Cálmate, como decía Bolo, sonrisa. Mañana nos echamos un birpón después del Albacete, cuando nos metan tres, echamos un birpón tú y yo, y a ver qué felices vamos al requesón el lunes. Además, la hora se presta. Después del partido del Albacete, posiblemente alguien... Hora de fiesta. Sea para beber, ya sea porque ganan para celebrar o porque pierden, muy seguramente, para ahogar las penas en lo que sea que cada uno beba. No sé si tú lo viste alguna vez, el monólogo en el que dice Leo Harlem, el alcohol en España es la solución. Si te ha ido bien, te tomas un cubata. Si te ha ido mal, te tomas dos. Pues yo creo que mañana yo necesito tres, no dos. Tres por la noche. ¿Cómo tiene que ir Bolo después de cada partido? Vamos a hablar de Albacete. Vamos con ello. Y como siempre, para hablar de Albacete, tenemos a Marco Antonio. A ver qué nos cuenta hoy. El sábado el Real Oviedo visita al Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete, un equipo recién ascendido que está haciendo las cosas muy bien, clasificado en quinta posición, con 16 puntos debido a 4 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. El equipo de Rubén Alves es un equipo que suele jugar con un 1-4-4-2 o con un 1-4-5-1. Dos futbolistas referentes de la cantera del Real Oviedo, como es Diego Johannesson, que está lesionado de larga duración, pero ya empieza a entrenar, y sobre todo un futbolista que está siendo la revelación en el centro del campo, como es Ricky. Luego el punto más fuerte, donde mejor se desenvuelve el equipo de Rubén Alves, es el centro del campo, donde tiene a Mikel Mesa, a Olechea y a Ricky, y sobre todo la ayuda del media punta Fuster, que hacen que ese mediocampo les esté dando mucho rendimiento, con Javi Martínez, jugador cedido por Osasuna, en banda izquierda, y sobre todo un futbolista que ahora mismo está en racha, lleva 3 goles, como es el jovencísimo Duda, que sale de la cantera del Albacete. Tiene 2 centrales muy experimentados, Mohamed Cámara y Boyoyo, que le dan un plus defensivo a este equipo. Pierden a su portero, ya ayer no jugó Barragán, sino que tuvo que jugar Belma por una lesión, y esperemos que le pese la responsabilidad, que el Real Oviedo pueda salir victorioso del Carlos Belmonte el sábado a eso de las 11 de la noche. Pues sí, tenemos, como siempre, un análisis prácticamente minucioso lo que hace Marco Antonio. Hablemos de Albacete y de sus últimos 4 partidos. Prácticamente un 11 muy, muy, muy similar, con muy pocos cambios. Ahí lo tienen bastante clavado Rubén Alves, con un 4-4-2, 4-3-3, bueno, según va cambiando un poquito, excepto este último partido contra el Alavés, donde sí ha cambiado, jugando contra el líder, varió mucho, y la verdad que lo hizo bastante bien. Consigue robar un empate que además sabe a victoria. A ver qué te parece a ti el Albacete. Pues mira, siendo sincero, el Albacete todo depende del sistema que quiera usar, tal y como tú hablaste, dependiendo un poquitín de cómo vean la fuerza del rival. Siendo sincero, y viendo la situación que tiene el Oviedo en el Albacete, no son tontos, no van a utilizar el 4-1-4-1 que utilizaron este fin de semana contra el Alavés, que es un planteamiento hecho por parte del entrenador únicamente dirigido a que nosotros atacamos y defendemos todos en bloque, sino que tirarán pues por los 11 habituales del entrenador, 4-2-3-1, 4-4-2, dado que, y es verdad, por mucho que tanto a mí me duele decirlo como a más de uno le duele oírlo, a día de hoy el Oviedo es un equipo pequeño en la liga. O sea, a día de hoy es un equipo que, si no se produce un cambio ya, y con cambio hablamos a lo que estábamos bromeando antes, a John Pérez Bolo, si no se hace ese cambio, este Oviedo es carne de primera RFEF y es muy triste. Entonces, hablando del Albacete, no creo que planteen ese juego de 4-1-4-1 para atacar, defender y mover el balón en bloque, pero yo creo que tampoco se van a tomar la relajación máxima, sabiendo sobre todo que Bolo se juega la vida en este partido, de hacer un 4-2-3-1 de un carácter más tranquilo, sino que utilizarán un 4-2-3-1 con Iguiño Martínez intentando meterse, perdón, Iguiño Marín intentando meterse. Acabo de flipar, me voy a ficharazo. Intentando meterse entre líneas, además aprovechando de que, bueno, pues está Luengo, que es un jugador que empieza a tener ahora minutos debido a las lesiones,
Y que está Tarín está a una amarilla, si no me confundo, de tener que perderse un partido por reiteración. Además, hay que contar pues con lo que ya se dijo hoy por la mañana en la Nueva España, que Costas se retiró ayer por un golpe en las lumbares durante el entrenamiento y no está disponible para este partido. De hecho, se prevé que tampoco esté disponible para el siguiente. Veremos cómo evoluciona. Esperemos, desde aquí le mandamos lo mejor. Pero eso, hablando de la táctica del Albacete, un 4-2-3-1, 4-4-2, lo que sí que no vamos a ver es un 4-1-4-1 de nuevo. Ahí está. Hablando un poquito de ya el entrenador del Albacete, que es Rubén Albés, que la pasada temporada estaba en el Lugo, que acaba cerrando ciclo porque, bueno, como él dijo, sintió que estaba todo muy forzado, que se estaba acabando un ciclo y que no había forma de dónde cogerlo, había ya muchas, muchas manías y estuvo año y medio prácticamente, no mucho más. Parece que desgasta mucho la plantilla, o bueno, o la plantilla está desgastada de por sí antes de que llegara. A ver, 37 años, de los entrenadores más jóvenes de ahora mismo del fútbol europeo profesional, prácticamente, es bastante, bastante joven, sin haber sido nunca un futbolista profesional, que al final ahí fue donde está la diferencia. Como comentábamos, le gusta hablar mucho de esquema y un bloque bastante familiar, excepto en este partido contra el Alavés, que es lo que más me llama la atención, que en el partido quizás, bueno, más importante o más complicado, cambies todo, bueno, todo, cambies jugadores, que además venían haciéndolo bastante bien, y además salga bien, que es lo más importante, que todo pueda seguir funcionando. Rubén Albés, tú lo conocerás más que yo, posiblemente. Pues sí, mira, a ver, Rubén Alves es un entrenador que es de carácter ofensivo. De hecho, el año pasado se vio mucho en el Lugo y realmente la salida suya del Lugo no se produjo por este tema más que no podía tener la plantilla que él quería para jugar. Es decir, él es un entrenador que apuesta mucho por el equipo en táctica ofensiva, como es por ejemplo Jaime Álvarez, entrenador del Oviedo Vetusta, son otros entrenadores como Pepe Mel, es decir, entrenadores de gran renombre que siempre tienden más a utilizar el carácter ofensivo del equipo. Entonces, este año llegó un Albacete que consiguió traer a Iñigo Marín, que consiguió traer gente que le da mucha velocidad en los extremos, y eso ha provocado pues lo que estamos viendo, la buena racha del Albacete, que recién ascendió desde Primera RFEF, aparte demostrando que la Primera RFEF no es moco de pavo y se están Exacto. comiendo muchos equipos que acaban de que están aquí, incluso se han comido a la vez que está recién descendido y es uno de los favoritos. Lo que nos da a ver Rubén Alves es eso, es un entrenador muy de carácter ofensivo y que siempre va a intentar, si te puede meter tres goles, te mete tres. Entonces, yo por eso es por lo que ayer no nos ríamos tanto del Sporting porque le metió una manita al Granada, porque mañana nos toca contra uno de los equipos más ofensivos de la liga, uno de los equipos que además sus jugadores destacan, tal y como veremos después en los mapas de calor de los tres jugadores más destacados, destacan por siempre jugar en su zona. Es decir, es un equipo que no arriesga el perder posiciones, prefiere que el equipo contrario toque el balón a perder una posición y dar una opción de gol. Ahí está, como decías, vamos a pasar a hablar de los jugadores clave de este equipo. Vamos a destacar tres. A mí me gustaría destacar uno más, pero lo dejo para el final. Vamos a empezar por, perdonar, por Manu Fuster. Tenemos por ahí la foto y luego veremos el mapa de calor. Ahí lo tenemos en Albacete. 2 goles y 5 asistencias lleva este año. Ha jugado 9 partidos como titular y ha dado 2,7 pases por partido claves. La verdad que vemos aquí un jugador que le está jugando muy bien, está saliendo las cosas y además está aportando mucho a nivel goleador y por supuesto asistidor. Vamos a ver ahora su mapa de calor para que veamos por dónde se mueve, sobre todo de izquierda, pero vemos maneja por todo el campo. Sí, a ver, una característica muy buena que tiene Manuel Fuster es que obviamente intenta siempre aportar mucho en carácter ofensivo, tal y como vemos en el mapa y como acabamos de hablar hace un minuto. Es un jugador que tiende mucho al ataque. Sin embargo, tal y como podemos ver en el mapa, tiene mapa de actuación por toda la zona del campo. Eso no quiere decir que sea un jugador hábil en todas las partes del campo, pero sí que en las zonas que él maneja son zonas muy peligrosas, como vemos, es la frontal del área e incluso tiene un mapa de calor que es bastante similar al de Sergi Enrich, que es la creación de juego dentro del propio área. Exacto. Entonces, aparte de eso, pues vemos eso. Las cosas a destacar de Fuster, tiene muy buen, lo que decías tú hace un minuto, tiene muy buena visión de juego y es capaz de hacerte un pase muy preciso. Aparte de ello, es un jugador que hace muy bien a balón parado. De hecho, como veíamos en el mapa de calor, es el que se encarga de sacar los corners de normal. La debilidad que tiene Manuel Fuster, la velocidad. Muchas veces también se le va la cabeza a la hora de presionar
y es lo que te decía yo antes, el entrenador del Albacete siempre pide que por favor que no se pierdan las marcas. Y sin embargo, si miramos las estadísticas, Manuel Fuster es el jugador que más veces pierde su marca durante el partido. ¿Qué pasa? Como es un centrocampista, que además es de carácter ofensivo, apenas provoca peligro. Ahí está. Debe ser, lo peor que tiene Manu Fuster debe ser la familia. Ahora mismo Fuster. No sé si es familia, no tengo ni idea. Pero es que tanto escucharlo se me acaba de quedar en la cabeza. Vamos a pasar a hablar del siguiente. Qué mal chiste, por favor, déjame pasar esto. El siguiente jugador, Álvaro Rodríguez. 28 años, vamos a ver ahora su mapa de calor. Juega todos los minutos, ha dado 2 asistencias y, por supuesto, como vemos ahí, exjugador del Burgos, que ahora la verdad que les va muy bien. Vamos a ver su mapa de calor para que veáis su zona de actuación, que es que no es poca. O sea, es lateral, pero madre de Dios. Déjame que te diga, hay que corregir. No es lateral, bueno, es un carrilero. O sea, es un carrilero puro, es del fútbol de antes. Y es algo que destaca mucho en el Coemos. Se maneja muy bien y de manera muy fuerte en el carácter defensivo, pero además genera mucho en carácter ofensivo. Uh-huh. Es decir, yo, para que más de un ovidista lo entienda, es Acebes mejorado y versión española. Las cosas a destacar de él, como vemos, no es un jugador que se mueva mucho la línea. De hecho, yo cuando vi el mapa de calor, Coque. Literalmente me paré a pensar en Coque, en la que se hacía cuando decían, tú no te despegues de la línea, iba corriendo al lado de la línea, ¿verdad? Pues es literalmente un jugador que es casi igual. O sea, hacemos chiste con esto, pero realmente es un muy buen jugador, hacemos chiste por eso. Pros de él, es muy bueno en juego aéreo, mide un 81, tiene mucha experiencia en la categoría, viene de jugar con el Burgos, viene de un sistema de juego que además es a nivel defensivo bastante similar al que tiene el Albacete, por lo tanto es un jugador que se incorporó muy fácil a la plantilla, al sistema de juego. Su debilidad, y en lo que tenemos que estar muy atentos, es en la presión y en el pase. Tiene muchos fallos, de hecho tengo entendido que es como, está en el top 10 de jugadores que más balones pierde de toda la segunda división, y el porqué es porque en cuanto le presionan intenta buscar un pase, y él no destaca exactamente por su facilidad en pases. Eso ha llevado a que el entrenador le haya dicho más de una vez, oye, si tú ves que estás presionado, prefiero que la tires a banda a que me dejes muerto un balón en el área. De hecho, parte de los goles que han pasado este año al Albacete, de hecho, el gol que le metió el Lugo, si no me confundo, viene todo por un inicio en un error suyo en un intento de pase. Es decir, los puntos que hay que atacar de él, de Álvaro Rodríguez, son muy fáciles. Es presionarle, y si intentas tener a alguien que esté cortando el pase más fácil, es casi seguro que vas a robar el balón. Entonces, hay que intentar mantener la presión arriba para presionarlo a él, porque además él es lateral. En el momento en el cual te deshaces de un lateral, pierdes un defensa, y ahí, quiera el entrenador o no, el defensa tiene que ir a cerrar. Y estás dejando un hueco libre entre central y central. Mucho, mucho espacio ahí, así que lo que se le pide al Oviedo es presionar y ser organizado. Sí, balante. Demasiado le pedimos. Y ya, dentro de los tres que vamos a renombrar, tenemos a Flavien Bujomo. 21 años, ha disputado también todos los minutos y tiene, aquí vamos con estadísticas, 83% de acierto en pases en campo contrario. Sería cojonudo tener... Bueno, ojalá. Sería fantástico. Y además gana 3 de cada 4 duelos. A mí eso me parece, bueno, lo vemos ahí, un físico bastante fuerte, y es que está jugándolo todo. Además viene del Blackburn Rovers, por cierto, viene de Inglaterra, de Championship, donde no le han dado oportunidad. Ojalá que se arrepientan, porque la verdad que el chaval pinta muy bien. 21 años, tiene mucho por delante, y veremos qué tal le van a la gente. De momento, bastante bien, Flavien Bujomo. Vamos a ver su mapa de calor ahora mismo. Recordemos que es central. Flavien Bujomo, tal y como te decía, es un jugador al que le gusta mucho, el entrenador les pide mucho que aguarden la zona, que no la pierdan, que no pierdan su marca y demás. Y aquí lo podemos ver perfectamente, como un central. Muy rara vez pasa del medio campo. De hecho, en los momentos en los cuales pasa de medio campo es el momento de los corners, en el cual dejan cerrando al otro defensa central y Flavien Bujomo intenta apoyar ofensivamente. ¿Qué pasa? Ahí vemos obviamente que, como estamos viendo, es una mosca cojonera para los delanteros, hablando mal y pronto. Es un jugadorazo y es un jugador que además se maneja tal. ¿Cuál es el problema? Como vemos, al otro lado del área no se maneja, y ese es el problema por el cual en la Championship le dejaron de dar minutos. En la Championship es una competición en la cual
los defensas sí están llamados a arriesgar. Entonces, en el momento en el cual se mueve uno, el otro tiene que ir a cerrar ese hueco. ¿Qué ocurre? Al llegar a la Liga Española y un entrenador que te pide que no pierdas la marca, está siendo de lo más destacado y tiene un futuro muy prometedor, pero en equipos de este estilo, con entrenadores que no les guste perder la marca. Dígase Getafe, dígase Rayo Vallecano, dígase el Betis de antes de Pellegrini. Es decir, es un jugador que está hecho llamado a triunfar, pero en un cierto sistema. En estos contextos, exacto. Y ya para cerrar la última parte de esos jugadores, de destacar a estos jugadores, a mí me gusta destacar a Jonathan Dubasin, fichaje de este año, que llega del Girona, delantero, extremo, bueno, atacante en general, que además lleva, pues es máximo jugador, 3 goles lleva y en 10 partidos, 22 años, y es que viene del Girona, se ha ido el año pasado en el Logroñés. Pregunté en Logroño. Bueno, de Jesucristo, Dios, impresionante, magnífico. De momento, la verdad que en la segunda división lo está haciendo bastante bien. A ver qué tal le va este año en el Albacete, pero de momento parece que muy, muy, muy bien, con Higinio Marín, además, que también está yendo bastante bien. Y aprovechando estos nombres, vamos a pasar al mercado. Como comentábamos, llegados este año, Higinio Marín, que comentabas tú al principio, tenemos por ahí alguna foto de Higinio en el Ludo Goretz, jugando Europa, apuntando a, pues, no sé, la verdad. Apuntándote a ti, está yendo por ti. Está. Soy el killer que os hace falta, está diciendo. Esta la meto. También llegado del Eibar, Christian Glauder, o también del Burgos, Juanma García, que el año pasado marca 9 goles y 5 asistencias, siendo de lo más destacado del año pasado del Burgos. Luego, Jonathan Dubasin, que el año pasado marca 10 goles y 3 asistencias en primera RFEF con el Logroñés. Además, Lander Olaechea, que está jugando ya en el de titular, viene de la Morevieta, está jugando ya desde que llegó en el 11. Ricky Rodríguez, que viene del Oviedo, que si no me equivoco, el año pasado estuvo cedido allí. Estuvo cedido en el Albacete. De hecho, Ricky se quedó en el Albacete porque a la hora de hacer la cesión en su día Rata Reyes, pues a la hora de hacer la cesión añadió que en el caso de que el Albacete ascendiese, tenía la opción de que si querían se podían quedar al jugador gratis. Uy. ¿Y qué pasa? Ricky Rodríguez ya el año pasado demostró la calidad que tiene y se hizo un eje principal. Y este año el entrenador del Albacete, a pesar del cambio, le ha encontrado también que es una de las piezas claves. Exacto. Entonces yo me pregunto sinceramente el por qué lo mandamos allí. ¿Y por qué metemos esa cláusula? Pero bueno, se entiende que pues en ese momento director, digamos, deportivo, en ese momento pues vio pues, que a lo mejor no tendría futuro y ahora pues a lo mejor este fin de semana nos comemos las papas, como dicen y tal. Ojo, y yo quería remarcarte un jugador que se te olvidó. Por favor. Que es Michael, el jugador que viene desde Las Palmas. Venía el siguiente, era el último. Ay, hombre. Jugador que viene desde Las Palmas y ¿qué quieres que te digas? No me esperaba que dijeses tú nada, pero que hizo un muy buen inicio y que sinceramente a mí me encanta. Yo de hecho siempre he dicho, mi segundo equipo en segunda división es la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, no por los carnavales. Y no por los carnavales, de hecho yo estuve allí a inicios que fue de septiembre creo que fue. Y fui a ver un partido, bueno, fui a ver el Las Palmas-Andorra, el partido que dices tú, vaya aburrimiento. Yo fui a verlo porque es eso, yo tengo un gran cariño. Y te puedo asegurar que ese jugador, yo lo he visto jugar en Las Palmas, lo poco que se le dejó la temporada pasada, y es un jugador que apunta mucho, pero con el que hay que tener mucha paciencia. Es un caso similar al de Marcelo con el Oviedo, es un jugador que necesita su tiempo de adaptación, pero que es un jugadorazo. Exacto. Al final esos jugadores de las Canarias siempre tienen ahí alguna sí, cosita. De hecho, lo estamos viendo. O sea, hay jugadores. Pedri, está este, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre, que sigue yo ahora mismo este año. Que lo quiere fichar también el Barça. No me sale el nombre ahora. Es que salió además en verano que habían estado negociando. No me acuerdo, no. No me sale el nombre ahora. Bueno, mientras tanto, vete pensando. Voy a pasar a las bajas, porque tenemos poco tiempo. Bajas importantes. Quique Márquez, que el año pasado está cedido también en el Extremadura, acaba en el Albacete la temporada, marca 8 goles y 3 asistencias en el Albacete y marca 3 goles y 7 asistencias en el Extremadura. Luego Jordi Sánchez y Rafa Gálvez. Cerramos con lesiones del Albacete, que tiene a Juan Antonio Ros, que hablamos de él
respecto al Lugo, que se fue, no ha disputado ningún minuto por la lesión. Javi Jiménez tampoco ha disputado ningún minuto y no estará para este partido. Y cerramos con Diegui Johannesson, que a mí esto me hace mucha gracia. Nada más, que está en el Albacete y que es de Villaviciosa y que juega con Finlandia. Eso, nada más. Islandia, perdón. Y juega con Islandia. Es que me hace gracia, sin más. Bueno, pues, o sea, sí, es. Pues ahí está. Y es algo digno, es algo digno de estas coñitas que te hace el fútbol de vez en cuando. Sí, un tío de Villaviciosa que pues juega con Islandia. Pues ahí estamos. Vamos a hablar del Oviedo porque tiene tela. Bueno, para hablar del Oviedo hay que hablar de lesiones, una semana más. Esta semana, Sancayi, bueno, que se une a Coba, a Borja Sánchez, a Dani Calvo y a Miguelón, y pues igual, de aquí a mañana, pues igual a la madrugada se lesiona alguien más. No sabemos. Está el hospital lleno. Escúchame, te recuerdo jugadores que literalmente el día antes de un partido le dan un descongestimiento en el estómago. Entonces, no te rías, que somos muy gafes aquí, dijimos que Guiño, o sea, todo lo que hemos dicho que no iba a ocurrir ha acabado ocurriendo. Entonces, mejor nos callamos, no decimos nada. No vaya a ser que por decir, a lo mejor se lesiona alguno por la noche, coge y está en su casa Montoro y de repente hace así, ¡uy! Y se jode el tobillo. Entonces, vamos a calmarnos, no vamos a incitar. Pisa un Lego. Exactamente. No vamos a incitar, porque bastante tuvimos ya con Costas ayer con las lumbares. Otra lesión más. Costas, ¿verdad? Como para que encima se nos lesione alguno más hoy. Que ya. Sinceramente, yo en vez de llamarlo el Requesón, lo llamaría el Hospitalón, porque es increíble. O sea, eso suena más a Gijón, ¿eh? Sí. El Hospitalón suena más a Gijón. ¿Sí? El Hospitalón, la Mareona. La Mareona. Nada, terrible. Bueno, estas lesiones, lo bueno que tiene el Oviedo es que puede tirar el Vetusta. Bueno o malo, no sé si es bueno o malo, pero de momento están saliendo jugadores. A este partido fueron unos cuantos. Es muy bueno, y te digo porque yo me estoy encargando últimamente mucho de analizar el fútbol del Oviedo Vetusta, pues para ver qué opciones tiene y demás. Y punto y aparte de la salida de Abel Bretones, que ya estamos viendo que es un jugadorazo, cuenta con grandes jugadores, cuenta con Yayo, cuenta con Alex Cardero, con Blanco, cuenta con Mario, pues, ¿cómo es? Mario Puente, Mario Puente, no sé cómo se llama, cuenta con Sese, cuenta con Javi Moreno, cuenta con Lucas Lazo, es decir, tenemos una cantera muy buena, y en la cual yo incluso le daría oportunidades en este partido, sin olvidarnos obviamente de Marcelo Flores, jugador que sabemos que tiene calidad. Exacto. De sobra, que lo único que le falta es unos minutillos. Un par de ellos no. Uno tras otro, pero uno tras otro hasta que se haga, sí, casi tres cuartos de partido. Confianza y que le dejen jugar. A ver, es un jugador que sabemos que es bueno, que se le ha visto fuera, que quizás el no haber competido, lo comentamos alguna vez, que no haber competido todavía en una liga profesional y venir de la academia se le puede complicar, pero al fin y al cabo la calidad siempre sale. Claro, pero también es que a la gente se le olvidan muy rápido las cosas, y es cierto, dicen, no, pero es que no me sirve de nada que haga filigranas. Perdona que te diga, pero de las últimas ocasiones más peligrosas que se ha generado en el Tartiere, las ha generado Marcelo haciendo lo suyo, que es corre hacia la línea, frena el balón en seco, parece que la va a centrar, el defensa se tira y él mueve el balón, haciendo un desajuste en la defensa brutal. Los primeros cuatro partidos de liga, en los que juega Marcelo Flores, los cuatro hizo lo mismo. Más, y este fin más de semana, esos otros cuatro. ¿Cuándo fue? Fue contra el Huesca. El Huesca. Volvió a ocurrir otra vez, en un poco más adelantado, al lateral, lo rompió en el camino, le hizo salgo hacia la derecha, cambió de rumbo hacia la izquierda y quedó el lateral en el suelo. O sea, cayó de culo, que yo lo vi, que incluso, aunque suene mal, yo me reí porque dije, hostia, te acaba de sentar. Y hay este que recordar rápido, lo bueno que tiene, ser, que no te tiene delgado, 19 pero años, que está jugando en una liga donde el promedio de los jugadores es de 25. Es un jugador que ya no por nivel, porque nivel, si se lo dejas desarrollar, jugaría perfectamente en el primer equipo. Es un jugador que por edad tendría que estar en el Oviedo Vetusta. Y sin embargo, es capaz de hacerse el hueco para estar en el primer equipo y que tiene minutos. Que es cierto que a lo mejor no tiene tantos como debería para seguir desarrollándose, pero tiene minutos y lo único que tiene es terminar de explotarlos, porque calidad sabe de sobra que tiene. Exacto, al final la continuidad que le puedas dar, si el chico tiene calidad, y la tiene, porque lo sabemos. Y a ver, uno no es la estrella de México. Exacto. Ni uno sale de la cantera del Arsenal, donde tenemos el mejor ejemplo, un chaval de 16 años, que el otro día fue por primera vez incluido en la lista contra el Brentford,
Y que, si no me confundo, ayer volvió a estar seleccionado para tal, un niño de 15 años. Es decir, es un país, es un equipo que tira mucho de cantera. Y es eso, es que no te haces la imagen de un país, no te haces la Exacto. imagen de México siendo nada o no haciendo nada. No te haces la imagen de la cantera del Arsenal, que hasta salió Fabrizio Romano a informar Exacto. de que iba al Oviedo. No, no, eso no No lo llega como consigues nada. siendo nadie. O No sea, es un llega como jugador que nada. lo único que necesita es confianza y minutos, y ya Exacto. está. A ver si puede tener minutos este partido, este fin de semana contra Albacete. Y esta semana, que jugamos el sábado, jugamos mañana apenas en 24 horas, en Carlos Belmonte, sábado 15 a las 9. Y esta vez estoy seguro de que es ahora. Y aquí es la primera vez que yo te voy a quitar la palabra porque sé lo que vas a decir y te voy a dar la razón. Estadio precioso. Está muy bonito. Además, el nombre. A esta hora, a mí me entra un entrecot de Belmonte de Miranda, la verdad. Creo que, mira, llevo con este chiste desde ayer a las 10 de la noche. Preparándonos. Lo tengo aquí clavado, lo tengo aquí clavado. Ahí está. Así que nada, nos vemos el viernes que viene. Recordaos que además tenéis este programa, lo tenéis en YouTube. Podéis Sí. vernos, podéis comentar y podéis hacer lo que queráis. Bueno, lo que queráis no, lo que os deje YouTube, que tampoco hay mucho margen. Me gusta, no me gusta, comento y te denuncio. Sí, y comparto Y también. comparte, y comparte. Comparto y suscribo. Y suscribo. Y nada, para los que nos veis en televisión en directo, pues ahí nos vemos. Hasta el viernes que viene, mucha suerte y muchas gracias.